El modo dominación aérea consiste en capturar el centro de la pantalla hasta que se acabe la partida. Y ya. Para poder hacerlo hay que estar dentro del círculo en el centro, entre los, ojo, 4.750 metros y los 750. Sí, lo sé, son unos números completamente estúpidos. Es que por lo visto, ponerlo entre los 5.000 y los 1.000 es demasiado mainstream. Para saber que estáis en el sitio correcto para capturar, aparecerán sobre esta A cuatro esquinas blancas, que es el mismo cuadro que aparece cuando capturáis aeropuertos. ¡Que no sabéis de lo que hablo! ¡Nunca habéis capturado aeropuertos! ¡Bueno! ¿No sabéis lo que os perdéis? Bueno, sin más, el otro día vi el vídeo de un tío que hablaba del tema. Un vídeo guapísimo. El tío tiene un cachas, un guaperas, elegante pero informal, a la par que sensual. ¡Buah! Si tuviera un enlace, os lo pasaba. Detecto cierto tono de sarcasmo. ¿Está de broma? Es un sarcasmo que se me sale del gráfico. ¡Oh, un detector de sarcasmo! ¡Ya ve qué invento más útil! El bando que tome por primera vez el área se la queda, y el bando contrario tiene que expulsarles a todos para poder recuperarla, cosa bastante imposible, con lo que básicamente acaba la partida. Bueno, que es una mierda, es el modo perfecto para tener aviones en todos los bandos, porque si entras en una partida y resulta ser dominación aérea, no seréis ni el primero ni el último que se sale y vuelva a buscar otra partida con otro bando para no esperar. Es que el modo es una completa estupidez. Metes a todos los jugadores en un círculo para que se inflen a toña, sin más motivos que ese, cuando eso es lo que hacen en otros modos. Por lo menos dejando en los otros a jugadores que no les apetece hacer esto, que pueden hacer otras cosas en plan bombardear a gran altura o capturar aeropuertos, cargarse vehículos, ataques en picado y tal. Es posible que si tenéis aviones de rangos bajos, os sea difícil encontraros con este modo. ¿El motivo? Bueno, yo creo que deberíais sacar conclusiones vosotros mismos. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, oh, oh. Cantare, oh, oh, oh. Nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. E volavo, volavo felice, più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Volare, oh, oh, oh. Cantare. Dipinto di blu, felice di stare lassù, ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.
ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli, che sono blu come un cielo trapunto di stelle. Volare, oh, oh, oh. Cantare, oh, 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 nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù, e continuo a volare felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu. La tua voce è una musica dolce che suona per me. Volare, oh, oh, oh. Cantare, oh, oh, oh. Nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù. Nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù. Nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù con te. Bueno, pues ya hemos llegado al final del vídeo. Espero que os haya gustado tanto como a mí me va a gustar tu like y tu suscripción, porque es lo que hace mejor a las personas. No a mí, sino a ti. A ti te hace mucho, mucho mejor persona. Si le das a like y te suscribes en mi canal, te va a venir la fortuna y la suerte y Dios, que Dios te lo pague y todo eso.